Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Si queréis una cuenta chetada con 150 millones, todo comprado, todo desbloqueado, estadística al máximo nivel, la cuenta estaría costando 50 euros. Bueno chicos, aquí os traigo un magnífico método para poder tradear con vuestro amigo y poder recibir vehículos, chicos. Así que nada chicos, quedad hasta el final del vídeo para que lo entendáis bien y adentro vídeo. Bueno chicos, aquí los requisitos es tener el centro de operaciones con espacio 3, plaza, aparcamiento y tener un amigo, es decir, el amigo que nos va a pasar un vehículo. Nuestro amigo deberá de traerse su centro de operaciones también. Como veis, Meliodas tiene aquí su centro, que es el que me está ayudando. Y bueno, lo que vamos a hacer primero, chicos, vamos a solicitar nuestro centro de operaciones. Voy a apartar esta silla de aquí, porque la verdad me va a estorbar un poco a la hora de traer el centro y todo. Vale, ahí está bien. Bueno, ahora sí que sí, chicos, vamos a solicitar nuestro centro. Este método, la verdad, chicos, que es parecido al que usábamos antes con la moto y las bombonas de oxígeno de buzo. ¿Vale? Es parecido, chicos. Bueno, vamos a solicitar nuestro centro de operaciones, chicos. Aparte del centro, necesitáis también Elegy, ¿vale, chicos? Eso que nunca se olvide. Bueno, vamos a solicitar el centro, vamos a esperar a que nos aparezca. Vale, ahí lo tenemos, chicos. Una vez que nos aparezca el centro, ¿vale? Antes de traerlo aquí, ¿vale? Solicitáis un Elegy, es decir, os vais aquí a la carretera, llamáis al mecánico y metéis un Elegy dentro. ¿Vale? Yo en mi caso voy a enseñar el vehículo que voy a sustituir, ¿vale? Yo ya lo tengo dentro, he estado probando el método y el método funciona a la perfección. Aquí lo tenéis, chicos, ¿vale? Me lo ha pasado Melioda y aquí tenéis el vehículo, este es el que yo voy a perder. Bueno. Una vez que hayáis metido el Elegy dentro, chicos, nos salimos del centro y vamos a subirnos al centro de operación. Ahora aquí, chicos, muy pero que muy atentos, ¿vale? Aquí lo que tenemos que hacer, chicos, es muy pero que muy fácil. Es decir, lo que tenemos que hacer es posicionar las ruedas de atrás del todo donde está ese coche oxidado. Entonces, con el centro lo que vamos a hacer, lo vamos a empujar y vamos a posicionar nuestro centro ahí. Vamos a ver si en el aparcamiento donde estaba el otro vehículo, chicos. No vayáis a echarlo, dijéramos, muy para adelante. ¿Vale? Ahí lo tenemos, ahí estaba el coche. Ahí estamos, chicos. Una vez que lo hagáis, chicos, aseguraros de que os salga el puntito azul. Si os sale el puntito azul, vuestro amigo se va a pegar al centro. ¿Vale? Se va a pegar al centro vuestro amigo. Una vez que vuestro amigo se pegue al centro, lo que vamos a hacer, vamos a irnos al puntito, le vamos a dar a entrar con amigos y de tu crew cercano, chicos. Una vez que entremos dentro del centro, vamos a sacar el vehículo, es decir, el Elegy, ¿vale? El vehículo que vamos a perder. Sí o sí, el Elegy tiene que estar dentro del centro, chicos. Pues una vez que lo saquemos fuera, se nos va a buguear así en el centro, chicos. Lo que tenemos que hacer, ¿vale? Es empujar el coche oxidado poco a poco. No lo hagamos muy brusco, chicos. Hasta que aparezca el punto azul, chicos. ¿Vale? No lo hagáis muy brusco, porque si lo hacéis muy brusco, entonces el coche resbalará del centro y el centro caerá al suelo y ya no podremos hacer nada, chicos. El centro tiene que estar subido en este vehículo. Como veis, me dice cruceta derecha para guardar el vehículo. ¿Vale? Cuando os diga eso, le dais cruceta derecha rápido, chicos. Ahí estamos. Cuando nos dé cruceta derecha, nos bajamos del vehículo rápido y menú táctil pulsado, chicos. Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a subir al vehículo de nuestro amigo. Y nuestro amigo le va a dar a entrar con amigos y crew, chicos. Y como veis, el vehículo es nuestro, chicos. Como veis, aquí lo tenemos. Una vez que cojamos el vehículo, chicos, no vamos a poder salir del centro. Nuestro amigo tiene que invitarnos a su centro de operación. Vamos a unirnos a nuestro amigo para poder salir de aquí.
y os voy a mostrar cómo el vehículo lo hemos cogido, chicos. A ver por qué nos ha unido ahora. Se ha quedado ahí un poquito bugueado, chicos, no pasa nada. Bueno, una vez que estemos en el centro de nuestro amigo, nos vamos a salir fuera, chicos. Aquí, chicos, una vez que estemos fuera, lo que vamos a hacer, vamos a almacenar vehículo personal. Y vamos a solicitar el vehículo personal que tenemos dentro del centro. Para repetir el proceso, chicos, hacemos lo mismo. Es decir, volvemos a coger el centro, lo volvemos a colocar ahí y hacemos todo igual. Pero antes de colocarlo, chicos, acordaros de meter el L. Como veis, chicos, aquí tenemos el vehículo de nuestro amigo, chicos. Como veis, el método funciona a la perfección, chicos. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este método, este vídeo. No olvidéis darle like, activar la campanita, suscribiros los que seáis nuevos. Y nada, chicos, bendiciones para vosotros, bendiciones para vuestra familia. Y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Así que sí, adiós.